Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda Rivera Vidal y junto con mi colega Patricia Marchante presentaremos nuestro trabajo llamado Caracterización de los revestimientos tradicionales en la arquitectura vernácula de tierra en el Valle de Limarí. Su papel en la conservación del patrimonio construido de Chile. Este proyecto es parte de una iniciativa mayor que se llama Revestimientos de Tierra, comenzada el año 2015 por mi colega Patricia Marchante, que en esa oportunidad comenzó con la investigación de los sistemas de revestimientos en edificaciones patrimoniales en Santiago de Chile. Esta presentación expresa una profundización de esa primera investigación, pero en otro territorio, en el Valle del Limarí. Y fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por una PAC a través de un fondo regional en el año 2019 y en el año 2021 por un fondo del patrimonio para su profundización. En Chile, así como en muchos países del mundo, existe un amplio repertorio de construcciones de tierra, principalmente históricas, las que a pesar de la alta incidencia sísmica en el territorio se mantienen hasta nuestros días. Esta permanencia depende de varios elementos constructivos, como sus techumbres y fundaciones, pero también de los revestimientos de sus muros. Lo que buscamos a través de este estudio en el Valle del Limarí es identificar y caracterizar los revestimientos tradicionales, sus modificaciones en el tiempo y las implicancias de esto para las estructuras de las edificaciones de tierra. Este proyecto se desarrolla en la zona del centro-norte de Chile, llamada Norte Chico, entre el árido desierto de Atacama por el norte, limitado por el río Copiapó, y el frondoso valle central por el sur, limitado por el río Aconcagua. Este territorio se caracteriza por ser compuesto por una serie de valles transversales que une, a través de cuencas de ríos, la cordillera de los Andes con el Océano Pacífico. El Valle del Limarí es una de estas cuencas, ubicadas al sur de la ciudad de La Serena, con una serie de poblados creados inicialmente en periodo colonial, entre los siglos XVI y XVIII, en lo que fuera el Camino Real que unía Santiago con la capital del virreinato, pasando por La Serena. El resto de series de poblados construidos hacia la cordillera, que siguen el lecho del río, fueron construidos posteriormente. El trabajo consistió en la visita y elección de casos de estudio que abarcaron una diversidad de tipologías arquitectónicas, por un lado, que fue de índole religiosa, residencial o agrícola, y del contexto de asentamiento urbano-rural, además de una diversidad de tipos de terminaciones sobre también diferentes sistemas constructivos, digamos, en su obra gruesa. Luego de una serie de visitas, se eligieron los casos y se gestionó la extracción de testigos. Luego se procedió a retirar estos testigos o muestras, las que fueron representativas de la construcción original o que tuvieran una importante antigüedad, como el caso de la foto en la que se extrajo una muestra de la casa de la familia Contreras en Carén por sobre una intervención donde se había hecho un nuevo envigado de cierre. Se extrajeron alrededor de 30 muestras de 30 por 18 centímetros, de las cuales finalmente analizamos en profundidad 13. Luego de esta extracción, cada muestra fue analizada. Se analizó por una parte la estructura de tierra con sus enfoscados y enlucidos, los estucos gruesos y los estucos más finos. Luego se realizaron estratigrafías para develar las capas de terminaciones que estaban presentes y que no eran visibles a simple vista, lo cual fue acompañada por observaciones de microscopías. Las estratigrafías consisten en un trabajo a partir de un decapado mecánico controlado, donde se despeja cada estrato, lo que en mayor cantidad de situaciones correspondía a capas firmes y definidas. En este caso vemos un solo estrato, que es el estrato de terminación del papel mural. Por otra parte, durante la realización del decapado, se realizaron microscopías con un equipo digital, un Celestron que permite fotografías de 500x y 1800x. Además, se realizaron muestras pruebas físico-químicas, como el test de solubilidad, sobre algunos estratos para definir capacidad de dispersión de los sistemas pictóricos presentes. Se realizaron además test de alcalinidad o redox, con el fin de dar cuenta de la presencia o no de cales en su composición. Las muestras se tomaron sobre la diversidad de sistemas constructivos encontrados en el territorio, lo que eran principalmente agrupadas en dos grandes familias. La familia de las albañilerías crudas y, por otro lado, los sistemas híbridos de estructuras de madera rellenos con tierra. Dentro del segundo grupo, los sistemas constructivos más frecuentes fueron la quincha,
rellena con ramas, con tierra, y el adobe en pandereta. Ambos sistemas muy frecuentemente confinados de forma exterior por alambres o elementos de madera. Elementos de madera que pudieran ser ramas, cañas o maderas aserradas. De las 30 muestras que extrajimos, se seleccionaron los 13, como mencionaba anteriormente, para que fueran representativas de las características mencionadas anteriormente, ¿no? Ubicación, uso, lugar dentro de la edificación, tipo de estructura de muro, tipo de terminaciones. Se extrajeron entonces estas muestras de 6 edificaciones en 4 poblados: Ovalle, Barraza, Combarbalá y Carén. Sobre toda la variedad de estructuras construidas con tierra existentes en la región, hemos encontrado siempre el mismo sistema de revestimiento, el cual incluye 2 capas de tierra, y sobre estas terminaciones varias que dependen de la época, del uso y de la ubicación del muro, exterior o interior. La primera capa, constituida de tierra y fibras vegetales, mayoritariamente paja de trigo, es una capa gruesa, que sirve a aplomar la superficie, cubriendo las irregularidades del muro, que en estos casos, como hemos visto, pueden variar desde la albañilería de adobe a las estructuras mixtas de madera y tierra, como la quincha y la pandereta de adobe. La segunda capa es un revoque de menor espesor, constituido con tierra arenosa o de tierra y arena, y se caracteriza por aplanar la superficie y por la ausencia completa de fisuras, sirviendo de base para las terminaciones finales. En el revoque grueso, las fibras vegetales, además de permitir al revoque alcanzar un mayor espesor sin perder la cohesión del conjunto, otorgan también una mejor adherencia de esta capa a soporte, que es particularmente importante en el caso de las estructuras mixtas por el hecho de que no representan un soporte homogéneo. Es esperable también que las fibras, en particular las largas, aumenten la resistencia del revoque a los movimientos de corte originados por los frecuentes sismos sentidos en el país. Podemos observar en la microscopía el aparente buen estado de las fibras y la buena cohesión que presenta con la tierra. En un estrato de menor espesor, y que en este caso se distingue claramente del primer revoque, el foscado, aparece el revoque de base enlucido, con una tierra de color y constitución distintas. Este es un revoque más fácil de trabajar y alisar, de gran más fino que el primero, y sin la presencia de fibras, lo que permite el trabajo del platacho para alcanzar una superficie plana. Es constituido con una mezcla de tierra con bastante arena, o simplemente es una tierra naturalmente bastante arenosa, lo que ha permitido un trabajo sin fisuras después de seco, pero un poco frágil a la fricción, pues está pensado para ser posteriormente cubierto. En este cuadro comparativo, podemos ver que de las 13 muestras, apenas 2 no presentan el revoque de base. Y en una de ellas, en la muestra CAR02A, esta capa podía haber sido sustituida por la capa de yeso, como veremos en la tabla siguiente que nos muestra las terminaciones. En las muestras analizadas, el enfoscado o revoque grueso tiene una variación de espesor entre 15 a 75 milímetros y el revoque de base o enlucido presenta espesores entre los 3 y los 10 milímetros. En esta tabla comparativa, la que nos muestra las terminaciones, observamos que los muros interiores podían ser revestidos con papeles murales directamente sobre el revoque de base, así como con pinturas con base a cal, las más antiguas, y luego con pinturas sintéticas. En los muros exteriores, las muestras revelan el uso de pinturas tanto a base de cal como a base de agua y pigmento, y en el caso más específico de la iglesia de Carén, directamente sobre el revoque grueso, sobre el enfoscado y no sobre el revoque de base. En tiempos más recientes, también en el exterior, estas pinturas fueron sustituidas por las pinturas viniles. La cal fue usada desde los tiempos coloniales, tanto en morteros como en pinturas, tanto en el exterior como en el interior de las casas. Y es por eso probablemente el material de terminación más utilizado antes del siglo XX. Las análisis estratigráficas de las muestras, además de revelarnos las sucesivas capas de pinturas en algunos casos o de papeles murales en otros, muestran también la cohesión que presentan entre ellas. En la ejecución de estas estratigrafías, algunas capas más antiguas de pintura están intrínsecamente pegadas, ligadas con la última capa de tierra, o se mezclan mismo entre ellas, mientras que este tipo de interacción o cohesión no sucede con las capas vinílicas.
que en algunos casos incluso se destacan quebrándose. Los papeles murales presentan en todos estos casos buena adherencia al soporte y entre ellos. Uno de los grandes grupos de terminaciones, como hemos visto, son entonces las pinturas. En esta muestra, con 6 capas de distintas pinturas, se puede observar la dificultad de separar las primeras capas de pintura a base de cal, a diferencia de las últimas capas de pintura vinil. El segundo grupo de terminaciones importantes son el grupo de los papeles murales de distintas épocas. Presumimos que los primeros papeles murales llegaron a este territorio a principios del siglo XIX y, como se ha visto, fueron largamente usados en el interior de algunas casas. Y tal como podía suceder con las pinturas, podemos encontrar muestras con varias capas sucesivas de papeles. Para concluir, en nuestras muestras se han observado una clara diferencia entre las primeras capas de tierra y las capas de terminación. Directamente sobre la estructura, estas primeras capas de revestimiento tienen la función de nivelar y alisar el muro, proporcionando un sustrato para la terminación. En todos nuestros casos de estudio, se encontró una capa de tierra y fibras vegetales con un rango de espesor entre 15 a 75 milímetros. Y además, el 85% de nuestras muestras tenían una segunda capa más delgada de tierra y arena con un espesor promedio de 5 milímetros. Por lo tanto, menos espeso. Todas nuestras muestras mostraron una disminución en este espesor, desde la primera capa, que contiene fibras, hasta la segunda capa, que contiene arena. Se supone que la primera capa, con tierra y fibras, tiene mejor adherencia al soporte y tiene la función específica de aplomar la pared y cubrir sus imperfecciones, resultando una superficie con solo algunas grietas. La capa de tierra arenosa está diseñada para evitar cualquier agrietamiento y proporcionar un soporte homogéneo para reducir los papeles pintados. Las sucesivas capas tienen la función de proporcionar una superficie acabada y decorada. Y en el caso de terminaciones exteriores, necesitan proteger también del agua de lluvia. Sobre estas capas se observaron diferentes acabados interiores con cal, yeso, pintura y papel mural, siendo este último el más común en el 56% de los casos de nuestras muestras. Por otro lado, en el exterior se encontraron revoques de cal, pinturas a base de pigmentos con agua o cal, y posteriormente las pinturas látex, introducidas alrededor de los años 70 del siglo pasado. En esta línea temporal, se podrá también establecer una relación entre los terremotos de 1822, 1922 y 1943, con posibles reparaciones e introducciones de nuevas terminaciones en las muestras recolectadas. Los revestimientos están diseñados para proteger estructuras y dar un buen acabado a los muros, tanto en el interior como en el exterior. Los revestimientos también deben mantener las paredes secas, protegiendo principalmente contra el deterioro de la superficie debido a las lluvias, como una piel que envuelve la estructura, pero al mismo tiempo que le permite transpirar, liberando el exceso de humedad del interior. Los materiales de revestimiento compatibles con las estructuras de tierra son, por lo tanto, aquellos permeables al vapor de agua, mecánicamente igual o menos resistentes que su soporte y no susceptibles de fisurarse. Es, por lo tanto, vital una buena ejecución y selección de los materiales de revestimiento que cumplan con estas condiciones. Cabe señalar que estos revestimientos permiten la detección temprana de humedad y filtraciones en la pared, ya que la humedad pronto se hace visible en la superficie y se puede eliminar antes de que la estructura sufra daños permanentes, como los que podemos observar en esas imágenes, escondidos dentro de involucros de pinturas sintéticas o revoques de cemento. Los materiales tradicionales, como la cal, conviven desde la antigüedad con las construcciones de tierra. Las capas de cal aplicadas sobre capas de tierra protegen eficazmente las paredes y muestran una buena adherencia. Se ha podido, por lo tanto, observar y concluir que la sustitución de estos materiales por cemento y las pinturas sintéticas ha sido perjudicial para el adecuado mantenimiento de las estructuras de tierra. Vamos a agradecer
al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por los financiamientos con los que se pudieron realizar esta investigación, además de agradecer a los propietarios y habitantes de los inmuebles históricos de Carentula, Buen, La Cisterna, Combarbalao, Valle y Barraza, que nos permitieron extraer trozos de sus muros para este estudio. Agradecer a Cristian Muñoz, a Matilde Muñoz y a Manuel Cortés Marchante por su paciencia y compañía durante los viajes y visitas de terreno. Además de agradecer a los profesionales que fueron parte de este proyecto, como Manuel Concha, conservador restaurador, Sergio Peña, historiador, Cristian León, realizador audiovisual, y Claudio Vega, como colaborador externo, por ingeniero constructor. Muchas gracias por su atención.